Hicimos un trabajo en 30 países de distintas regiones del mundo sobre el impacto de distintas formas institucionales para la prestación de los servicios públicos sobre la calidad y el acceso a esos servicios. Hay tres grandes conclusiones. La primera se refiere a la importancia no solamente de los sistemas de información, sino sobre todo de su divulgación masiva, pública. Una segunda conclusión es que la manera como se financian los servicios también es importante. Básicamente, cuando los ciudadanos no pagan nada por el servicio, no hay exigencia de calidad por parte de los ciudadanos. Cuando la educación y la provisión de agua potable se financian únicamente con recursos que vienen de la nación o de regalías petroleras o mineras que no implican un esfuerzo local, no mejora mucho la calidad. Cuando por alguna razón el municipio aporta recursos propios que implican aumentar los impuestos sobre sus ciudadanos, mejora la calidad y mejora porque los ciudadanos comienzan a exigir más. Y la última es una que aparentemente es pesimista. Y es que cuando los países vienen de culturas muy centralizadas, de muy poca participación, de muy poca rendición de cuentas, accountability en término inglés, aun cuando se hagan muchas de estas reformas, al principio es difícil que operen bien, porque falta una cultura de participación. Creo que uno de los retos principales es asegurar la continuidad en el tiempo de las burocracias. Uno de los fenómenos comunes en países latinoamericanos, no solo en países latinoamericanos, pero particularmente en países latinoamericanos, es que cuando viene un nuevo partido político al poder, hay una disrupción muy grande en el funcionamiento del Estado, de los empleados públicos. Hay muchos servicios para los cuales esta disrupción es potencialmente letal. Un mecanismo que potencialmente es interesante, o puede llegar a serlo en el futuro, es el desarrollo de expectativas de los ciudadanos respecto a las capacidades de gobierno. Es decir, la medida que los ciudadanos esperan, comienzan a tener expectativas altas respecto a lo que pueden esperar del gobierno, probablemente sean más demandantes y este tipo no va a haber tanto margen para que haya disrupciones de este tipo cuando cambie un partido político, porque el costo político de hacer este tipo de cosas va a ser mucho más alto.